pues estamos aquí en la ciudad de Querétaro, en la Ecológico de la Rica, con el señor Jorge Reicher. Y hay un acontecimiento que no ha quedado registrado por escrito. Desafortunadamente no estuvo en el libro de testimonios OVNI, donde una de las figuras principales pues es la entrevista al señor Jorge Reicher. Y nos va a platicar de un hecho que ocurrió hace algunos años en Zitácuaro, Michoacán. Así es que adelante, Jorge, muchas gracias por recibirnos. Pues perdón por lo vago, ya hace muchos años, esto ocurrió entre el año del 70 y 75, si mal no recuerdo, ahorita que venga Chayo que nos confirme. Un doctor oftalmólogo Sergio Gutiérrez y su esposa Emma nos comentan de un notario en Zitácuaro que tenía algo interesante que comunicarnos sobre el tema ovni de unos americanos que vivían en un rancho allí en Zitácuaro. Total, yo entitulo este capítulo con un título, Cuando los investigadores fueron investigados. Llegamos, Jan Ory, un investigador de ovnis, de Inglaterra, un hombre muy culto, su esposa Ilse, Chayo y yo, el doctor Sergio Gutiérrez y su esposa Emma. Un viernes en la noche nos hospedamos en un hotel allí, un hotel muy famoso en Zitácuaro, de aguas termales. Nos instalamos en nuestros cuartos, regresamos a Zitácuaro a la cena en casa del notario. El notario, cuyo nombre no me acuerdo ahorita, nos narra los siguientes hechos. Que llegaron unos americanos que habían tomado referencias de él y rapidito, sin perder tiempo, le dijeron, aquí te dejamos esta cantidad de dinero, un billetote, miles y miles y miles de dólares, y nos consigues un rancho de tales características, en las afueras de Zitácuaro. Tiempo después se comunica con los gringos, llegan de Washington y se adquiere la propiedad y viven allí varios norteamericanos. Empiezan a hablar mucho del fenómeno ovni, al grado de que lo hablan públicamente en las plazas, pero de repente se suspendió todo porque vino la sugerencia de gobernación de que se callaran. Hago un paréntesis, en el caso de don Salvador Villanueva Medina, cuando Ramiro Garza le hizo como 20 entrevistas en relación a su experiencia de que se lo llevaron a otro planeta, hay dos preguntas que Ramiro hace que seguramente, es lo que suponemos, provocó que Gobernación dijera diplomáticamente, ¿van a seguir con ese programa el señor Villanueva? Las dos preguntas eran estas. A mí me impactó mucho cuando Ramiro Garza le pregunta a don Salvador, oiga, ¿y ese mundo a donde lo llevaron a usted, usted notó algún tipo de policía, de ejército, de orden disciplinario? Y la respuesta del taxista Villanueva, en una forma natural, sencilla, espontánea, dice textualmente, no. Ninguna policía, ningún ejército, nada de armas, nada de eso, pero se nota, se siente que cada uno de esos individuos es una autoridad en sí mismo. La otra pregunta es, ¿y usted notó, don Salvador, algún tipo de iglesias, de catedrales, de religiones? No, pero también se siente que cada uno de esos individuos entiende la espiritualidad mejor que nosotros aquí, que nos peleamos en nombre de Dios y nos matamos. Eso provocó que Gobernación le dijera, paren ese programa. Cierro el paréntesis y regreso a Zitácuaro. El programa era radial. De radio, sí, no de tele. También de esto es sabor, allá antes del 67, como por el 60. Bueno. El de Zitácuaro es 70-75, más o menos, en esos años. Los gringos llegan, viven allí, hablan de ovnis y les llega la orden de gobernación, cállense, pueden seguir viviendo aquí. Si no se callan, van para afuera. Una vez más queda en evidencia
lo que siempre he dicho hasta el cansancio, la política siniestra de negar, ridiculizar y neutralizar ante la opinión pública mundial el hecho natural de que en el pasado y en el presente diferentes, varias civilizaciones tocan el planeta. Llegamos a la cena y nos contó todo eso el notario y la idea era al día siguiente nos iba a llevar a nosotros al rancho de esas personas. Pero estábamos pero encantados, fascinados, deseosos de llegar allí. Cuando llegamos en la noche al hotel, después de la cena del notario, pues nos acostamos a dormir, ya habíamos cenado, pero el desayuno, notábamos que junto a nosotros, en una mesa, había unos señores y una señora que llamaba la atención. Sí, mujer normal, bonita, pero había algo que llamaba la atención en la piel de sus cachetes y no nos quitaban la vista de encima. Pero nosotros estábamos con la mente de que pues íbamos al rancho de estos americanos y que de un momento a otro venía el notario por nosotros y nos iba a llevar. Pero esa gente nos estaba observa, observa y observa. Total, traían un libro, lo zarandeaban para arriba y para abajo el libro, pero ¿quién se iba a hacer caso a ellos si nosotros teníamos la meta de ir al rancho? Llegó el notario y nos lleva al rancho, en dos carros, la camioneta del notario y el carro de nosotros. Éramos varias personas, Chayo, yo, Sergio, Emma, su esposa, John Norby, su esposa, creo que su hija. Éramos cinco y el notario, no me acuerdo. Eran 10 gentes, dos carros. Llegamos al rancho, en las afueras de Zitácuaro. Entramos una avenida muy bonita con árboles. Llegamos, nos estacionamos como unos 40 metros de la entrada de la casa. Me llamó la atención unas antenas raras que había en la azotea de esa casa. Nos bajamos confiados e inmediatamente nos vimos todos rodeados por perros Doberman. Pues quedamos como paralizados. El notario se baja, sale de la casa a un tipo con una personalidad, pues no quiero decir gangsteril porque no es eso, pero con una personalidad fuerte. De que cuidado con este tipo militar, CIA, yo qué sé. Y habla con el notario mucho, se mete y el notario llega todo apenado y nos dice, perdonen, pero nos retiramos mejor. Pues nadie dice mi tío y nos regresamos. Total, regresamos al hotel, comimos rápido, pagamos la cuenta y nos regresamos a México. Todos menos Jan Norri y Ilse, que se quedaron en el hotel para regresar a México el lunes. Y efectivamente, regresaron el lunes o el martes, no recuerdo bien. Me manda a llamar Jan y ahí vamos a su casa y nos cuenta lo siguiente. Que el lunes en la mañana, en el desayuno, llegó el tipo con el que platicó el notario, el que no accedió a que pasáramos al rancho. Con una mujer que habíamos visto en el desayuno del domingo, entraron a la habitación de ellos y hablaron con ellos y les dijeron, nosotros somos los del rancho. Estamos apenadísimos de no haberlos podido recibir con el entusiasmo y el cariño con lo que queríamos recibirlos, pero tenemos órdenes de gobernación de no moverme. Resulta que los que estaban allí desayunando y se nos quedaban mirando, pues nos estaban checando a nosotros. De ahí que yo digo, los investigadores son los investigados. ¿Qué le dijeron y qué le enseñaron? Bueno, le enseñaron a John Norrie un libro que había editado uno de los partes que estaban ahí en el rancho. Se llama Fred Stecklin. Nos fuimos de espaldas todos cuando resulta que este señor fue cocinero de la Casa Blanca, que hoy ya para mí no es blanca, es la Casa Negra de Washington, y tuvo acceso a información y a saber cosas impresionantes de lo que los astronautas veían de ovnis estacionados y de edificaciones en la luna.
escribe su libro que se llamó en inglés Why Are They Here? ¿Por qué ellos están aquí? El libro, como yo no leo en su totalidad el inglés, lo tiene Carlitos y es muy interesante lo que dice allí. Pues es lo que recuerdo, si alguna pregunta hay o me ayudas a recordar, porque tú supiste parte de esto. Cuando se esculparon esas personas de no haberlos recibido, Jan, ¿recuerdas si les manifestó algo en particular? Y ese Fred, ¿qué era lo que andaba buscando aquí en México? Pues, ¿quién sabe? No recuerdo nada. Suposiciones, todas las que quiera uno. Si vienen de Washington y van a vivir ya tranquilos en México, o ya andaban haciendo divulgación ovni, no sabemos si allí en los alrededores de Zitácuaro él, Fred Stecklin, tendría algún contacto con estos seres. Vaya, es una suposición, pero no es seguro. ¿Nunca volvieron a saber más de las personas de Zitácuaro? Yo no, Jan sí estuvo, yo creo, en contacto con esa gente de Zitácuaro. Ahora, lo más fuerte de eso es, hay que leer lo que dice el libro, porque ellos están aquí. Ahí Stecklin dice cosas que interesantísimas, ¿no? De ese libro hay que sacar los datos. Ahí está lo bueno. Lo que hasta la fecha me mueve en cuestión de ovnis es esto. La concientización de nuestros semejantes de que el planeta, repito, está siendo y ha sido visitado por diferentes civilizaciones procedentes de otros planetas. Esto me entusiasma comunicarlo, concientizar a la gente y tengo la justa indignación de lo que hacen los siniestros personajes, perdón la repetición, de la Casa Negra, que de blanco le queda bien poco en Washington, de seguir ocultando a estas alturas la realidad que están viniendo. Ahora, después de tanto año en OVNI, las tres preguntas que nos hacemos los investigadores, que no somos contactados, ni alucinados, ni psíquicos, es ¿por qué se niegan? ¿Por qué ellos no se comunican directamente? ¿Y cuál podría ser el mensaje fundamental de ellos? Intereses creados de los militares, comerciales y religiosos para negar esto. Ahí está el libro del padre jesuita Salvador Frechero, Extraterrestres y creencias religiosas. Cuando los ovnis aterrizan, los dogmas vuelan. La segunda es, ¿por qué ellos no se comunican? Quizá ellos apliquen con mayor sabiduría aquello del respeto a la autoevolución o autodestrucción de una humanidad. Y el tercero, el mensaje de ellos para nosotros, ¿cuál es? El mismo de todas las religiones. Roma, leído al revés. No la de la cosa nuestra, la mafia y la Inquisición.